Empezamos el calentamiento en el sitio, corriendo, simplemente trotamos. Intentamos que el talón esté en el aire, no corremos con los pies planos, talón en el aire. Nos impulsamos con el tobillo, rodillas arriba, vamos, movemos los brazos. Cambio, talones atrás. Seguimos impulsando el suelo con el talón en el aire. Juega un papel muy importante los tobillos. En el mismo sitio, abre junto piernas, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigo corriendo. Y paramos. Cuello arriba y abajo, preguntamos. Bien, cuello, arriba, abajo, lateral, vamos a un lado y a otro. Simplemente movemos el cuello, no movemos el tronco, simplemente cuello a un lado y a otro. Cambio, círculos, círculos a un lado, dos, tres, cuatro, cambio a otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cambio, círculos atrás de brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, bien amplio, 7, 8, 9, cambio hacia adelante, codos extendidos, 1, 2, 3, 4, amplitud en el movimiento, 6, 7, 8, 9, cambio arriba y abajo, los dos brazos, 1, 2, brazos siempre extendidos y paralelos, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, abrimos ligeramente las piernas, manos en la cintura y desde aquí dos rebotes a un lado, 1, 2, cambio, 3, 4, cambio, 1, 2, alargo bien, 3, 4, de nuevo, alargo, 1, 2, cambio, 3, 4, manos en la cintura, pies planos en el suelo, círculos de cadera, 1, carpamos atrás, extiendo adelante, 2, 3, 4, cambio al otro lado, 1, 2, 3, 4, mantenemos piernas abiertas y extendidas, mano derecha busca el pie izquierdo y al revés, con ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantenemos la misma posición, piernas abiertas, manos dentro y adelante, 2, 3, 4, brazos extendidos, 5, 6, 7, 8, cambio, en esta posición, piernas ligeramente abiertas, de aquí giro ambas caderas, de tal manera que estoy mirando hacia el lado izquierdo y aquí rebotamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, flexionamos la rodilla, manos en la rodilla y abrimos aquí la cadera, 1, 2, 3, manos en la rodilla, abro cadera, intento que la pierna atrás está extendida, 7, 8, 9, apoyo rodilla de atrás, extiendo la pierna de delante, pecho a la rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora vuelvo a flexionar la pierna de delante pero giro la cadera y estiramos aquí abductor rebotando ligeramente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, repetimos el proceso al otro lado, cambia hacia el otro lado y rebotes, 1, 2, ocho, nueve, giramos de frente, manos en la rodilla y aquí hacia cintura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apoyo la rodilla de atrás, extiendo la pierna adelante, pecho a la rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y extendemos las dos piernas y arriba reboto, 1, 2, 3, caderas en línea, 5, 6, 7, 8, 9, volvemos al centro, flexiono las rodillas, codos en las rodillas y los codos, presiona hacia atrás las rodillas y ahí ligeros rebotes, ligeros, no excesivo. Podemos ir inclinándonos hacia un lado, hacia el otro, manteniéndolos en el frente, pero siempre los codos están trabajando, abriendo las rodillas hacia afuera. En esta posición mantengo la altura de mis caderas y aquí torsiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta posición, 5 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, vale, vamos de rodillas al suelo, importante, vamos a calentar las muñecas, por lo tanto el peso del cuerpo no está atrás en los pies, sino que está en las manos y en esta posición vamos cargando todo nuestro peso
sobre las manos y vamos cambiando la posición de las manos. Miran hacia el frente, miran hacia los lados, subo sobre los puños, subo sobre los dedos, miran hacia adentro, con el dorso de la mano y estiro un poco antebrazo. Sentidos libres de calentar las muñecas, pero poner bien el peso del cuerpo sobre ellas. Círculos a un lado con las manos planas, círculos a otro, inclinamos hombros adelante y atrás, sentir el peso del cuerpo ahí. Una vez hemos terminado de calentar muñecas, apoyamos manos en el suelo y arqueo ligeramente espalda para estirar ahí las lumbares. Intentamos que no haya una excesiva rotación interna de los hombros, sino que rotación externa y crezco ahí. Y aguantamos, relajo ahí, puedo irme hacia un lado, estirando más una zona, puedo irme hacia el otro lado, puedo mantenerme en el centro, sentiros libres de buscar ahí el estiramiento para acabar de calentar bien la zona lumbar. Aguantamos ahí unos cuantos segundos más. Bien, y de aquí, apoyamos las rodillas en el suelo, me voy a colocar de perfil, manos enfrente, abiertas los brazos a anchura de hombros. Desde aquí apoyo frente y calentamos hombros, rebotes de hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fijaros, flexiono un codo, mantengo el otro brazo extendido, de aquí, rotación externa, interna de hombro, rotación externa, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, cambio el otro brazo, rotación interna, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de flexibilidad, nos sentamos en el suelo, piernas rectas, rodillas encajadas, piernas juntas y aquí reboto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aguantamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abrimos las piernas ligeramente, voy sobre pierna derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, la otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio al medio, espalda recta y vamos, 1, cada uno donde pueda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, abrimos un poquito más las piernas, cada uno donde pueda, sin tener que flexionar las rodillas y desde ahí me dejo resbalar hacia adelante, busco que la espalda esté recta, pecho tocando el suelo y aguanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, y por último, para terminar el calentamiento, un poquito de activación muscular con abdominal, oblicuo, lumbar, un poquito de piernas y con eso estamos preparados para empezar el entrenamiento. Así que nos tumbamos. Rodillas flexionadas, plantas de los pies en el suelo, rodillas juntas, abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En bicicleta. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 8, aguanto posición de bloqueo, brazos extendidos o brazos pegados a los muslos. Y aguantamos, 4, 5, 6, lumbar en contacto con el suelo, 8, 9, vamos lateralmente, tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mano en el suelo, el otro brazo extendido, piernas juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tronco y piernas y aguanto arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, hacia el otro lado, flexiono las piernas, solo tronco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, extendemos, mano en el suelo, brazo extendido, piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tronco y piernas y aguanto en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tumbados boca abajo,
piernas rectas y juntas, brazos extendidos, solo piernas, para lumbar, 1, 2, 3, 2, no se doblan las rodillas, 5, 6, 7, 8, 9, tronco, brazos paralelos y extendidos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aguantamos arriba, tronco y piernas en el aire, y aguanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de pie, y por último, vamos a activar un poquito las piernas, pies abiertos a anchura de hombros, vamos a hacer sentadillas, brazos extendidos al frente, pies planos, y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Y con esto estamos más que preparados para empezar con el entrenamiento.